amor de mi vida. Quiero pasar el resto de mis días junto a ti. Y con esta bendición que tú me diste, quiero pedirte que seas mi esposa. Con la paz de las montañas te amaré. Con locura te amaré. Oye, ¿no has contestado? ¿Perdón? ¡Que sí quiero! ¡Sí quiere! Con locura y equilibrio te amaré. Con la rabia de mis años, como me enseñaste a hacer. ¡Qué bonito! Te amaré. ¡No más! ¡Qué belleza, caray! Creo que es una pedida de mano completamente original, completamente diferente. Me quise esperar, ella pensaba que era todo show, pero quise agarrar este momento tan emotivo, tan muy emotivo, 14 de febrero, entregarle el anillo de compromiso. Mira qué bello. Pensé que me lo daría hasta octubre. ¿En serio? O sea que ya estaba planeado que te ibas a entregar el anillo de compromiso. Andaba en pláticas, pero... Y rumores, había rumores. Pero me animé a dárselo hoy. Y gracias a todos por ser testigo de este momento tan increíble para nosotros. No, hombre, de verdad que... Creo que es una cosa... que las emociones aquí son totalmente tan diferentes, tan dispersas, que dentro del juego, de la algarabía, del cotorreo, del buen humor y demás, salen cosas tan importantes como esta, ¿no, Liz? Yo no me esperaba esto. Pensé que todo era tipo parte del plan del show. Entonces, pero yo sí soy su papá. No. Él no es mi papá, la gente lo sabe. No, si está muy feo, pues ¿cómo va a estar ser tu papá? ¡Ah! ¡Cárgamen! ¡No! No, digo, es tu papá. ¡Guarden a los pitufos! Mario, yo estoy muy contenta. La verdad, me da muchísimo gusto que el amor se haya hecho presente. Sí. Que hayas tomado la decisión correcta, la valentía, porque es de valientes casarse. Cambian las cosas, en verdad. Cambian los compromisos, las responsabilidades. Mario lo sabe, yo lo sé, los que estamos casados también. Y yo quería preguntarle a esta chiquitita, porque estaba entre camino toda emocionada. ¿Tú querías que se casara? ¿Sí, mi vida? Sí, ella era la más feliz. Cuando le dije, voy a casar a tus papás, sí, ella muy feliz. Me da muchísimo gusto que esto sea realmente un compromiso. Y realmente que Multimedios, que es el canal que vemos y que son familias, vamos a estar presentes, como lo estuvimos hoy en su compromiso real. Claro. Que pues empezó como un show, pero al final pues este joven se decidió. Y me da gusto que este 14 de febrero, en este horario donde hay muchas familias, haya triunfado el amor. Así que un aplauso al amor. Una pregunta, ¿y ya tienen una fecha realmente para casarse? Ahorita nos vamos a sentar a platicar. ¿Cómo? Yo digo que otros 8 años. No, espérate. Lo demandamos, Liz. Sí, lo demandamos. Hombre, digo, ya tiene el anillo de compromiso. No, pues no sé, ahorita vemos y les vamos a dar. Bueno, ¿y quién te vendió el anillo? ¡Lapicito! Espérame.
En lo que averiguamos todo esto, señores, ¡si le cambia! Con la paz de las montañas te amaré. Con locura y equilibrio te amaré. Con la rabia de mis años, como me enseñaste a hacer. Con un grito en carne viva te amaré. En secreto y en silencio te amaré.